Y por primera vez se difunde el rostro del heredero de uno de los narcotraficantes más buscados en México. La DEA reveló la foto de Ismael Zambada Siqueiros, alias el Mayito Flaco, de 40 años, quien es hijo de Ismael el Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa. Se le acusa de traficar metanfetaminas de Asia a México para enviarlas después a Estados Unidos. Esto es todo lo que quedó de la casa que habitaba el líder de ISIS. Estaba aquí en Idlib, al norte de Siria. En medio de la noche, comandos de las fuerzas especiales llegaron por Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qureyashi. Fue un comando buscando capturarlo vivo o muerto. Fue la mayor operación de Estados Unidos en Siria desde la redada que mató a Abu Bakr al-Baghdadi, líder de ISIS, hace 2 años. El presidente Biden vio en directo la operación militar desde esta sala de operaciones especiales en la Casa Blanca. Fuentes militares dicen que a la medianoche hubo bombardeos y explosiones precediendo la llegada en helicópteros de las fuerzas especiales. La casa está en la frontera entre Turquía y Siria. 13 personas murieron porque al-Qureyashi detonó una bomba que lo mató a él y a miembros de su propia familia, incluyendo mujeres y niños. En un final acto de desperate cowardness, he, with no regard to the lives of his own family or others in the building, he chose to blow himself up. Esta operación ocurrió en medio de un resurgimiento de ISIS en partes de Siria e Irak, pero también en Estados Unidos. ¿Conozcan ustedes a Fluke Akron? Cuando vivía en Kansas, esta mujer de 42 años era una maestra y madre dedicada que documentaba su vida familiar en este blog. Pero el lunes, en un tribunal federal de Virginia, los fiscales la acusaron de haberse convertido en un soldado radicalizado y peligroso del Estado Islámico. Fluke Akron se mudó en el 2012 a Siria, ya destruida por la guerra, y se unió a ISIS. Fue entonces que se radicalizó. Para entrenar a niños terroristas. La lista de cargos federales incluyen haberse convertido en líder y organizadora de una unidad de ISIS compuesta solo de mujeres y preparar con ellas un ataque terrorista dentro de Estados Unidos, explicando que ella podría ir a un centro comercial, estacionar un vehículo lleno de explosivos en el sótano en el estacionamiento y detonar los explosivos en el vehículo con el dispositivo de un teléfono celular. Un testigo encubierto les dijo a los investigadores que Fluke Akron diseñó un plan para dejar una mochila con explosivos en un campus universitario para matar a cientos de personas. Los cargos federales no dejan duda sobre las motivaciones personales de Fluke Akron. Here they have outlined witness statements that talk about her personal desires to carry out violence, which I think is very important because we often underestimate women's ideological pull to these groups. Este último caso es importante porque lo que significa es que ISIS todavía está por todas partes, incluso aquí con nosotros, y el hecho de que su líder haya muerto esta madrugada no quiere decir que ISIS vaya a terminar. ISIS existe. En Washington, Armando Guzmán, Noticiero Estrella TV. Dos hermanos que eran líderes de una banda que se dedicaba a producir pornografía infantil para venderla en el extranjero fueron detenidos por la policía, que con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos ubicó a los maleantes que explotaron a decenas de menores. La mayor parte de nuestros allanamientos han sido efectivamente para realizar investigaciones o capturas de estas personas que han violentado a los niños a través de las redes sociales. Los maleantes contactaban a los menores por medio de sus redes sociales y con engaño les obligaban a quitarse toda la ropa para grabarlos y a algunos les obligaban a sostener relaciones sexuales con adultos y luego vendían el material fílmico en distintos países. La policía les incautó computadoras y teléfonos donde tenían las grabaciones. Y tener más cuidado con las niñas en internet para que los hombres ya no tengan más contacto con ellas. Lo que pasa es de que el mundo está tan perdido, sé que está bastante dura la situación. Los maleantes han incrementado su labor delictiva con la pornografía infantil, aprovechando que muchos menores se conectan a internet o en sus redes sociales para recibir sus clases virtuales, lo que ha sido aprovechado por los vándalos para abusar de ellos, tal y como sucedió con el sobrino de Zoila, quien fue violado luego de haber sido contactado por dos maleantes en internet. Mi familia pasó un caso así y ese niño no sabe ni lo que quiere porque él dice que nadie lo quiere. Es duro. Se cree que estos dos delincuentes forman parte de una banda que se dedicaba a vender pornografía infantil por toda Centroamérica y en varios lugares de Estados Unidos, por lo que la policía busca a sus cómplices con la ayuda de Interpol.
En Guatemala, José Flores, Noticiero Estrella TV. Insólito. Hasta la pandemia es utilizada como excusa por los carteles para el transporte de droga. Esta narcoambulancia fue descubierta a pesar de que afirmaban llevar un paciente COVID en estado crítico a un centro asistencial. Pero la actitud sospechosa de los tripulantes hizo que los uniformados quisieran preguntar mucho más. Al indagar al médico, al supuesto médico, sobre el paciente manifiesta que este tenía COVID. Verificando ya al paciente, este no reunía las características propias para el traslado de este tipo de pacientes. La mala suerte con la que contaron estos delincuentes es que en la vía ocurrió un grave accidente que generó un largo trancón y que las autoridades desviaran su atención al extraño carro de emergencia. En los vehículos que se encuentran represados por el siniestro observan una ambulancia que no reunía las características propias de este tipo de vehículos. Al indagar a los ocupantes de la misma, les generan más sospechas aún, porque el conductor manifiesta no saber a qué lugar, a qué clínica de la ciudad de Medellín llevaba el paciente. En total, en la narcoambulancia, los policías encontraron en la camilla, donde llevaban al supuesto paciente 118 kilos de base de coca, cuyo destino era la ciudad de Medellín. El valor de la droga incautada es de $90,000 aproximadamente y en total se capturaron 5 personas, entre ellas un ecuatoriano, un venezolano y los 3 colombianos restantes. Tienen antecedentes judiciales por hurto agravado, lesiones personales y violencia intrafamiliar. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticiero Estrella TV. Bueno, pues hoy la policía logró el arresto de 7 personas y confiscó más de 15,000 dosis de la droga, que en total dejó 20 muertos y casi 100 personas hospitalizadas. Entre los detenidos está Joaquín Aquino, alias El Paisa, presunto líder de la banda. Bueno, Estados Unidos acusó el día de hoy a Rusia de estar preparando una operación de bandera falsa para justificar una invasión a Ucrania. Esto para demostrarlo, el gobierno de Estados Unidos utilizó un video explícito que sugiere la producción de un video de propaganda en el que aparecen explosiones falsas e imágenes de cadáveres, además de equipo militar y sitios destruidos. Muchos no creen que el dicho que reza en el mar la vida es más sabrosa sea real. Bueno, juzgue usted por usted mismo, ¿eh? Con esta batalla campal, al menos 50 turistas se dieron con todo en un restaurante de la playa El Maguey en Huatulco, en el estado de Oaxaca. Los clientes se agredieron con sillas, con mesas, empujones, golpes, cachetadas y con todo lo que encontraban a la mano. Una docena de ellos resultaron lesionados. La policía brilló por su ausencia.